son las alineaciones. Hoy el Slovan va a jugar con... tiene algunas bajas sensibles. Va a jugar con Putnowski en la portería. Una línea defensiva formada por cuatro hombres. Bauček, Hat, Dobrotka y Paga Joko. En la línea de mediocampo, doble pivote con Kladruski y Giede, Grendel, Zotchak y Milinkovic. En una línea posterior y arriba con Mariette Sebo. La alineación del Athletic Club de Bilbao ya comentada. Pero... y como decíamos, está formada por Gorka Iraizoz en la portería, con Andoni Iraola, que vuelve a recuperar su puesto como lateral derecho del equipo, De Marcos en el lateral izquierdo, en el centro de la defensa Morevieta y Javi Martínez, en el medio campo Gurpegi con Gabilondo y Susoeta, Munien y Turraspi, Llorente en la punta de ataque del equipo de Marcelo Bielsa. El césped está... la pelota le cae a Guiede. Otra vez bien Munien en la salida, devolviendo la pepeleta a Giede. Hay oportunidad del disparo. Terminó en el lateral de la red, tocó la pelota. Creo que ha sido... sí, no, el rechace de Munien, que sigue ahí tocando por delante de Giede. Ha jugado Gurpegi la banda para De Marco. Busca un balón interior para Gabilondo con el Bagayoko. Vamos, que esta es el toque atrás. El disparo de Iturraspe le ha pegado Dobrotka y ha evitado de nuevo la ocasión de peligro para él. Intenta un caño que no sale, ha cortado la pelota Iraola. Vamos, que el Atleti tiene posibilidades de volver, con Munien completamente desatado. Se mueve arriba Fernando Llorente, aguanta bien la pelota Fernando. Con él está Hat, va a jugar Fernando. Qué balón le acaba de poner a Munien, no hay fuera de juego. Atención al posible pase de la muerte, lo intenta el Atleti. Sí. ¡Gol del Atleti Club de Bilbao! Jugadón del Atleti, Markel Susaeta acaba de anotar el primero. 0-1 en el marcador, minuto 12 de partido. Jugadón Michael del Athletic Club de Bilbao. Juego combinativo, veloz, dinámico el del equipo de Marcelo Bielsa, y extraordinaria combinación que termina en gol. No, muy buen fútbol. Hablamos antes si tendría la creatividad suficiente para batir el muro que está haciendo el Slovan. Fernando Llorente, un balón magnífico de Munien, y luego el pase de Iker, muy bueno. Y Susueta, pues libre de marca, con el primer toque. Menos mal que no quiso pararlo y era innecesario. El balón es absolutamente bueno. Lo da un poco con espinillera, pero vaya, la jugada. ¿A dónde tiene que ir? Entre Fernando Llorente y Iker Muniain. Muy buena jugada. Ahí es lo que hacía. La pelota y la posición, manejando perfectamente el campo. Ahí está Fernando Llorente haciendo de pivote. Bien. De nuevo marca el Susaeta. Le puede pegar. Busca la vaselina. Vamos, vamos. Arriba se le marchó a Susaeta. Tenía más opciones, pero la verdad es que llamaba la atención. Esa, ¿no? Ahí está jugando De Marcos, el cambio de orientación, vuela sobre la espalda de Pauche, que ha conseguido tocar, pero no lo suficiente. Le cae a Markel Susaeta, se la esconde Susaeta, la juega atrás para Iraola, puede insistir, que viene Iraola, pico del área, la puede poner, amaga con el disparo, busca el centro, segundo palo, vamos a Llorente, el Gabilondo, no me puedo creer que esa pelota no haya entrado. Se ha escapado el golpeo de Gabilondo la con la Grendel. Pierna. Grendel busca la entrada de Bagayoko por el costado y en la espalda de Gabilondo, que acude a ocupar ese espacio. Bagayoko y Gabilondo, gana Gabilondo, el balón para Zotska en la frontal. Atención a Giede, el peligro. Zotska, el balón suelto, Giede, gol. Lo que estábamos hablando, empata el partido. Giede, una jugada con más suerte que otra cosa en los rebotes y que ha terminado en el disparo de la estrella de este equipo, que empata el partido en el minuto 33 de la primera mitad. Giedel acaba de empatar el partido. ¿Cómo es el fútbol, eh? ¿Eh? Llevamos una primera jornada europea, que estas cosas le están pasando mucho a los equipos españoles, ¿eh? Giedel acaba de empatar el partido. Le ganaron la espalda a Gabilondo. Un par de rechaces ahí. De Marcos no le dio tiempo a regresar. Bielsa, que pide intensidad a sus jugadores. Es un rechace a las piernas de Morevieta. Y le queda franco a Giedel. Que por un momento pensamos que era un pase maravilloso. Iraola. Se abre por el costado Susaeta. Va a incorporar ahí a Gurpegi. Gurpegi por delante de Grindel. Entrega la pelota a la banda para De Marcos, este para Gabilondo, prepara el centro hacia Llorente, la pelota suelta, vamos Munien, la baja, que ve, doble control de Iker Munien para marcar perfecto después de sombrerito incluido. Munien acaba de devolverle la iniciativa en el marcador al Athletic Club de Bilbao. El balón no bajaba nunca, ¿eh? No terminaba de bajar, pero lo hizo fantásticamente bien Munien, que tuvo la cordura de intentar un sombrerito ahí sobre la salida del defensor, porque la pelota desde ahí arriba era muy difícil de golpear. Ahí está el sombrero, le cae y termina colocándola
que más que una volea es una colocación, un pase a la red en el segundo disparo, alejándola de Puznowski. Muy buena dejada de Fernando Llorente también con el pecho ahí. ¡Fantástico! Lo vemos. Ahí está la dejada. Controla un poquito arriba, se le echa encima Hat y luego simplemente... Bueno, simplemente, no es nada fácil, ¿eh? Orienta con el interior del pie, con el empeine. Este para Baga Yoko, Dogrobka. Toca la pelota atrás del Slovan. Atención a Munien, que se la va a llevar. Bueno. Vamos a ver que la pelota continúa. Fernando, atrapado el balón, no ha conseguido despejar Puznowski. Y luego decidir ya en el descanso con la ayuda de los médicos si Munien se encuentra en condiciones de volver al terreno de juego o no. Termina la primera mitad y termina con un marcador que nos sonríe. 1-2, gana el Athletic Club de Bilbao. Aquí en Eslovaquia, en Bratislava, en el Estadio Pasiensky. Claro dominador de la primera mitad, incluso corto el marcador porque apenas se ha acercado una sola vez con peligro. El Slovan de Bratislava ya ha tenido el premio del gol. Se va Muniain cojeando. El capitán Zobchak. Y ahí se prepara para hacerlo, buscando el primer palo. El balón al palo, ¿eh? Ha tocado la pelota Sebo. Creo que rozó el balón en el jugador del Athletic y el balón se estrella en el palo. Nuevo córner para el Slovan. Hemos repetido el lanzamiento y efectivamente el Slovan lo hace definitivamente. Kladruski buscando la frontal, ha ganado el salto Sebo. Fallo defensivo extraordinario. Vaya fallo de coordinación entre Amorebieta y Iraizot, de esas de las que se enfada no solamente Bielsa sino cualquier aficionado del Athletic Club de Bilbao. De la primera mitad, cuando va a golpear la pelota Milinkovic el balón al punto de penalti y tiene que hacerse con ella. Y Zot, ha pitado falta el colegiado. Se acuerda, no termina de bajar. Aparte de que cuando falta, quiere saltar, pero no llegaba al balón. Hay falta de Kladruski, pero la pelota le estaba sorprendiendo por arriba. Kladruski hizo falta y la jugada estaba anulada ya. Aunque se enfada, corriendo por el costado, le devuelve la pelota a Iraola, busca el corte, que bien la pared y Turraspe, el rechace sigue siendo para el Atleti. Fernando Llorente en la frontal, la va a ver, que disparo arriba. En eso era el Atleti de la primera mitad. Este es el Atleti de nuevo. Amorebieta tiene abierto en el costado izquierdo de Marcos, va a jugar con Iturraspe, consigue enviar para Guede, atención a ese balón que se va a encontrar con el Susaeta, algo largo y qué precipitado ahí marca el Susaeta, que la verdad es que se ha encontrado una oportunidad que no buscaba el Atlético. Se falta, lo suele sacar muy bien. Ahí va David López, golpea la pelota, atrapado el balón y bien colocado el disparo y con potencia Puznowski, pero adivinó la intención de David López. El Athletic, toquero el más adelantado. Atención al intento. Directo el disparo, atrapó la pelota en dos tiempos, pero la atrapó Puznowski. Ahora hay que recular. Puznowski, que sacó el balón arriba. No hay tiempo para más. Termina el partido. Hemos sido testigos de la primera victoria de la época Bielsa en partido del Athletic Club de Bilbao oficial. El Athletic que ha ganado y además lo ha hecho bien Mike frente a un Slovan de Bratislava que ha perdido aquí en su estadio 1-2. Buen comienzo de grupo para el Athletic en la Europa League. Yo creo que Marcelo Bielsa tiene que estar contento, menos matices, ahora hay matices, la imprecisión que reinaba el juego del Athletic Club a partir del minuto 45 hasta pues la mitad de la segunda mitad. Lo gestionaba el tiempo y su ventaja muy bien en el marco de la segunda mitad. Los últimos 15 minutos me partió un equipo adulto, experto, y recuperaba esa precisión que no tenía en los primeros 25 minutos de la segunda mitad. La primera mitad era primerosa, me gustó muchísimo. El resultado es muy corto porque este equipo es mucho, mucho mejor que el Slovan de Bratislava.